Estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Catean vivienda en la colonia industrial en Monterrey. Destruye la FGR y la Sedena más de 71 kilos de droga en Nuevo León. Por cuarta ocasión en un mes, la Secretaría del Medio Ambiente emitió una alerta ambiental. Parque navideño en Querétaro provoca reacciones en redes sociales. Aprueba Italia el primer caso de suicidio asistido. Vamos a un reporte del pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Gracias, Brenda. Muy buenos días. Excelente miércoles, mitad de semana para todos. Es momento de un avance del pronóstico del tiempo. Un cielo parcialmente nublado es lo que va a estar predominando, aunque de igual manera sale el solecito para esta tarde. La temperatura máxima bien agradable, 25 a 26 grados centígrados. Es muy baja la probabilidad de precipitación. La humedad en el ambiente de un 64% y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en las temperaturas, llegando el termómetro a los 19 o 20 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchas gracias, Yuli. Buenos días, que nos está sintonizando apenas. Ya estamos en Ciber TV Noticias Monterrey. Vamos a arrancar directamente con la información de lo ocurrido en las últimas horas. Mi compañero Marcial Pasarón nos tiene todos los detalles. Adelante, Marcial, buen día. Hola, ¿qué tal, Brenda? Muy buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, sobre la avenida Alfonso Reyes y Bocanegra. Eso es la colonia industrial en este sitio. Bueno, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones está realizando un cateo más aquí en este sector de Monterrey, de luego de que, como ya hemos estado informando, desde inicios de semana o las semanas anteriores, se han estado presentando enfrentamientos entre elementos de la policía, de la Fiscalía del Estado y contra civiles armados que han estado cometiendo delitos aquí en este sector de Monterrey. En esta ocasión, te repito, el cruce es la calle de Bocanegra y Alfonso Reyes de la colonia industrial. En este sitio se está llevando a cabo un cateo. Hay elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, también elementos de servicios periciales quienes están en el interior de un domicilio. No se ha dado a conocer qué es lo que se ha localizado en este sector, pero ha trascendido que pues estos cateos se están derivando después de varias persecuciones y balaceras que, te repito, han estado ocurriendo aquí en Monterrey y también en el resto de los municipios de Nuevo León. Como ya te lo hemos informado, el pasado lunes hubo una persecución en la zona norte, en la cual elementos de Fuerza Civil, la Policía Ministerial y Guardia Nacional pues interceptan una camioneta en la cual viajaban varios civiles armados. Ellos protagonizan una persecución sobre varias avenidas en la zona norte y en Ciudad Solidaridad, y termina en calles de la colonia La Alianza, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detienen a dos hombres y una mujer y abaten a un delincuente en estas calles. A raíz de esto, posteriormente se lleva también un cateo en la colonia Mirasol, donde se localizan también algunas otras evidencias. Y bueno, ha trascendido que a raíz de esas investigaciones se está llevando a cabo otro cateo aquí en el cruce de la avenida Alfonso Reyes y Bocanegra. Ya hay que también pedirle a nuestro auditorio que viene circulando sobre la avenida Alfonso Reyes que tengan mucha precaución, porque hay patrullas de la Agencia Estatal de Investigaciones que están sobre una de los carriles de circulación, y para evitar cualquier percance pues traten de evitar circular a esta hora de la mañana por este sitio, por el carril que está hacia el lado poniente de la avenida Alfonso Reyes. Brenda, bueno, esta es la información. Te vamos a dar más imágenes de lo que está sucediendo en este momento. Está cerrada la vialidad sobre la calle de Bocanegra, así es que hay que tener mucha precaución a esta hora de la mañana. Brenda, esta es la información desde aquí de lo que acaba de suceder sobre la calle de Alfonso Reyes y Bocanegra en la colonia. Es la colonia industrial hacia el norte del primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Estaremos muy al pendiente de este suceso ahí en el centro de la ciudad. Y mientras tanto, le voy a platicar acerca de los cuatro presuntos pistoleros detenidos el pasado viernes, luego de atacar con armas largas a elementos de Fuerza Civil en Sabinas Hidalgo. Ellos serán sometidos a proceso y quedaron internados en el Cerezo de Apodaca. Un juez de control ordenó que Alan, de 20 años, Ricardo, de 30, Elmer, de 22 y Ángel, de 31, queden recluidos mientras se desahoga el proceso por los delitos de narcomenudeo y ataques peligrosos
tiros y disparos de arma de fuego. Ellos están acusados de ser los probables responsables del ataque armado contra elementos de la División de Acciones Tácticas de Fuerza Civil. Y la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional destruyeron más de 71 kilos de droga en el estado relacionados con al menos 26 decomisos. El material incautado fue incinerado en las instalaciones de la séptima zona militar con sede en Nuevo León ante la presencia del representante del órgano interno de control de la FGR. Autoridades indicaron que fueron destruidos al menos 51 kilos de marihuana, 11 kilos de preparado de cannabis sativa y 5 kilos de metanfetamina. Al menos 10 migrantes que eran transportados en un camión de 3.5 toneladas con caja refrigerante fueron rescatados en calles de la colonia Valle La Grange, esto en San Nicolás de los Garza. Policías municipales le marcaron el alto al vehículo sobre la avenida Roberto Gasasada y antiguo camino Apodaca. Al hacer una inspección a la unidad, los oficiales observaron a los ciudadanos que no acreditaron su estancia legal en el país. Y cambiando de tema, por cuarta ocasión en este mes, la Secretaría del Medio Ambiente emitió una alerta ambiental, esto debido a la mala calidad del aire en el área metropolitana. Con esta, ya suman ya 8 ocasiones en lo que va del 2021. El gobierno de Nuevo León emitió una alerta ambiental por la mala calidad del aire por cuarta ocasión en tan solo 2 semanas. La Secretaría del Medio Ambiente informó que el área metropolitana suma con esta alerta la 8ª emitida en lo que va del 2021. Además, la dependencia dijo que las emisiones generadas por las fuentes industriales, vehiculares y fuentes de área, aunada a la baja velocidad del viento y la inversión térmica, han dado lugar al incremento en las concentraciones. Las estaciones de monitoreo instaladas en los municipios de Santa Catarina y Apodaca son las que registraron la calidad del aire extremadamente mala, según el Índice de Aire y Salud. Por ello se solicitó a los ciudadanos que se abstengan de realizar quema de cualquier material o residuo, así como evitar actividades al aire libre. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Definitivamente con estos sucesos está tomando mucha fuerza este tema o conversación acerca de la ley ambiental que estaba promoviendo el gobierno del estado, para que no se quede solamente en sanciones, sino en verdaderas acciones que tomen las empresas para evitar este tipo de situaciones y nuevas emisiones de alarmas respecto a la calidad del aire, que vaya que afectan bastante a los regiomontanos. Vamos cambiando de tema, y es que San Pedro y García se unieron a los municipios de Escobedo, San Nicolás y Santa Catarina en prohibir la pirotecnia durante estas fiestas navideñas. Esto ante precisamente los problemas ambientales y el riesgo para ciudadanos y animales. A través de redes sociales, los alcaldes Miguel Betreviño y Carlos Alberto Guevara Garza de San Pedro y García, respectivamente, comunicaron su postura en contra de la venta y uso de la pirotecnia. Esto en sus municipios. Hasta el momento, la venta como el uso de fuegos artificiales estará prohibido en estos municipios. En información nacional, el Instituto Nacional de Transparencia, o el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, además de Protección de Datos Personales, va a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto presidencial que considera las obras prioritarias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como de interés público y nacional. Esto, se acuerda que ayer le platicábamos que habían quedado protegidas todas estas obras que estaba implementando el gobierno federal a través de una política o un decreto que mencionaban que todas estas obras eran precisamente de esto, de interés público y seguridad nacional, por lo que estaban exentas de cualquier amparo legal que pudieran interponerse. Luego de una reunión de trabajo celebrada este martes, el pleno del INAI determinó ejercer el control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleve a cabo. Vámonos hasta Querétaro, y es que el Parque de Luces Navidad Ancestra del municipio de Querétaro fue multado por las autoridades de dicho municipio del Marqués, podría ser clausurado incluso en las próximas horas. La Dirección de Inspección del municipio realizó una supervisión al parque en la finca Ancestra para verificar que los permisos de construcción estuvieran en regla. En el sitio encontraron una serie de irregularidades que derivaron en una multa y en un plazo de 24 horas para regularizar estos desperfectos, o de lo contrario podría ser clausurado.
Se detectó que Navidad Ancestra no contaba con permisos correspondientes, entre ellos el pago del predial, además de que el boletaje tampoco tenía los sellos del municipio para regular su venta. Autoridades determinaron que el parque tiene como fecha límite este miércoles 24 de noviembre y de no subsanarse todas estas cuestiones referentes a permisos, el parque podría no abrir de nueva cuenta. Organizadores habían anunciado el evento con más de 100,000 luces, villas con figuras de Santa Claus y los Reyes Magos y con escenarios ideales para fotografías y recuerdos. Y bueno, vámonos hasta Zacatecas, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta hoy el plan de apoyo para Zacatecas en el Palacio de Convenciones de la entidad, un día después de que se encontraran otros 8 cadáveres colgados en árboles y puentes en 3 comunidades de Fresnillo. El presidente ha presentado planes de apoyo en las entidades donde están asumiendo nuevas administraciones morenistas y ofrece estrategias que se adecuan a los problemas y realidades de cada entidad, así fuera para todos parejo. En Zacatecas, desde el pasado 12 de septiembre, cuando asumió como gobernador David Monreal, se han registrado 414 asesinatos, mientras que en lo que va del año suman 57 colgados, 34 de ellos en el municipio de Fresnillo. Y el gobierno de Durango busca comunicación con el de Zacatecas para afinar estrategias en materia de seguridad, igual que con la Federación. Roberto Bravo, secretario de Seguridad Pública, consideró que el tema es tranquilo en territorio duranguense, pero se mantiene la vigilancia y se espera que con el trabajo conjunto baje la inseguridad. Así indicó también que los operativos se mantienen en la frontera con el vecino estado de Zacatecas porque existe una preocupación real de migración de delincuentes hacia Durango. Bravo señaló que los últimos acontecimientos de violencia ahí en Zacatecas se encuentran alejados de la zona limítrofe con Durango, mientras que en el pasado se registraban a unos cuantos metros. Así las cosas a nivel nacional. Pero ahora vamos al pronóstico del tiempo con mi compañera Yuli Castillo. Adelante. Y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo y, como ya le comentaba, ambiente bien agradable para esta jornada de miércoles. La temperatura máxima estaría alcanzando los 26 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, aunque de igual manera sale el solecito en el transcurso de la tarde. Es muy baja la probabilidad de lluvia, en un 10% se mantiene activa, la humedad en un 64% y en el transcurso de la noche el termómetro oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados. Preste atención para el día de mañana, jueves. Empiezan los cambios en las temperaturas nuevamente, también las condiciones de cielo mayormente nublado, el pronóstico de precipitación se encuentra activo en un 80%, la temperatura mínima de 15 grados centígrados por la mañana y por la noche, la máxima asciende hasta llegar a 25 grados centígrados y para el día viernes nuevamente se viene el descenso en las temperaturas, esto a consecuencia de un nuevo sistema frontal, la temperatura máxima de 17, mínima de 13 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, que esta misma nubosidad se extiende para el día sábado y el día domingo. El porcentaje de lluvia se mantiene activo en un 10 en un 20%. Las temperaturas por la tarde de 19 a 21 grados centígrados. La mínima se mantiene en 16 grados y para la próxima semana también le adelanto que va a continuar ambiente fresco por la mañana de 14 a 15 grados centígrados. Máxima oscilando de los 20 a los 21. Cielo parcialmente nublado y el pronóstico de precipitación en un 10%. Como ya le comentaba, lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional es que en el transcurso de esta noche ingresará un nuevo sistema frontal por todo el norte de la República Mexicana. Sería el número 11 de la temporada. Esto mismo está trayendo un ligero descenso en las temperaturas, también rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora y acompañado a esto las lluvias intermitentes. Es por eso mismo que para el día de mañana jueves se pronostica lluvia y el descenso en las temperaturas a partir del día viernes arrancamos el fin de semana. Le comento que para Veracruz, Tuxtla Gutiérrez y para Mérida ya se despeja completamente el cielo, las temperaturas por la tarde de 28 a 30 grados, la mínima de 18 a 22, en Cancún un cielo parcialmente nublado, la máxima de 27, mínima de 22 grados centígrados, ya para el noroeste, para Tijuana 21 con 13 grados, un cielo parcialmente nublado, también para Chihuahua estas mismas condiciones de cielo, por la tarde 22 grados centígrados, nuevamente por la noche ambiente fresco, 13 grados, en Mazatlán un cielo despejado, la temperatura por la tarde calurosa, 30 a 32 grados centígrados, se eleva la sensación térmica, se puede
pueden sentir hasta 35 grados, la mínima de 22. En Guadalajara, un cielo parcialmente nublado, continúa ambiente fresco en el transcurso de esta noche, 13 grados centígrados, la máxima de 27. Para el municipio de Celaya, una mínima de 14, máxima de 25. Y para Acapulco, un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde alcanzando 30 grados, la mínima de 24. Y le comento que para el Valle de Texas va a continuar predominando un cielo parcialmente nublado. Estamos viendo cómo para El Paso continúa el ambiente fresco por la mañana y por la noche de 13 a 15 grados centígrados, máxima de 21, y para McAllen, Texas, 29 con 22 y un cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente miércoles. Muchísimas gracias, Julia. Ahora vamos a una entrevista bastante interesante, y es que sabemos, noviembre es el mes sobre la concientización de la diabetes, una enfermedad que causa graves problemas a muchos mexicanos. El endocrinólogo Arturo Ibarra nos lo explica. Brenda, así es, muy buenos días. Estamos de este lado del estudio con el endocrinólogo Arturo Ibarra. Bienvenido. Muchas gracias, Nayeli, por invitarme. Doctor, vamos a hablar acerca del mes de la concientización de la diabetes. Primeramente, ¿cómo detectar que tenemos diabetes? Mira, aquí quisiera hacer dos apartados. Es muy importante saber a quiénes vamos a buscar una glucosa alta en ayuno. Entonces, prácticamente en México, todos los pacientes, todas las personas de edad adulta, con un factor de riesgo para presentarlo. Y lo importante, ¿por qué en México hago énfasis? Porque los latinoamericanos entran como factor de riesgo. Entonces, solamente con tener esta cuestión y sobrepeso y obesidad, ya tenemos que hacer una búsqueda de si tienen diabetes. Y específicamente del diagnóstico, tenemos cuatro maneras de saberlo. Una es la glucosa en ayuno. Esta, si es mayor o igual a 126, se hace el diagnóstico. O 2 horas después de que dan a tomar azúcar, si esta es mayor o igual a 200, también se hace el diagnóstico. Y una prueba que se llama hemoglobina glucosilada, que es el promedio en los últimos 3 meses hacia atrás, que no se modifica si hacemos un ayuno prolongado o si nos comemos un cabrito el día anterior, si sale mayor o igual a 6.5%. ¿Okay? Específicamente así en paciente es como se puede realizar. ¿Y cuáles son los principales síntomas que tiene el diabético? Mira, algo muy importante es que prácticamente yo creo que la mayoría de los pacientes no tienen sintomatología. Entonces, es por eso que es una de las enfermedades que se llaman asesinos silenciosos. Entonces, suben y bajan de peso repentinamente, ¿no? En un paciente con una diabetes mal controlada, prácticamente es bajar de peso. Otro síntoma que se puede presentar es mucha sed, mucha orina o mucha hambre. Pero hay que hacer énfasis en que pueden no sentir absolutamente nada hasta que ya está muy avanzada la enfermedad. ¿Y existen diferentes tipos? ¿Cuál es la diferencia de las diabetes? Hay varios tipos. Los dos principales es la diabetes mellitus tipo 2, que es alrededor del 90-95% de todas las personas que viven con diabetes. Esta se debe a la cuestión que la insulina que está presente en nuestro cuerpo no actúa de manera adecuada. Y la segunda en frecuencia es la diabetes mellitus tipo 1. Esta es en pacientes mucho más jóvenes, especialmente, y es una falta de insulina total. Pero también existen otros tipos, por ejemplo, una combinación entre 1 y 2 que se llama diabetes tipolada o 1.5, otras que se deben a enfermedades del páncreas, que es el órgano donde se secreta la insulina, que antes se llamaba diabetes mellitus tipo 3C, otras es después de los trasplantes, porque muchas veces los medicamentos que se usan en el trasplante pueden ocasionar glucosas altas, y otras que son heredables, específicamente se llaman diabetes mellitus tipo MODY, pero bueno, estas son mucho más extrañas. Yo creo que para concientizar a la población, las principales dos, la tipo 2 y la tipo 1. Entonces, ¿desde qué edad más o menos uno puede tener diabetes? Una puede ser hereditaria, me dice, y otra también por la edad, ¿verdad? Sí, la más común es, antes se presentaba a edades más avanzadas, arriba de unos 40, 50 años. Sin embargo, con el problema de salud que se tiene globalmente, del sedentarismo, del aumento de peso, el sobrepeso y obesidad, ya se ven en edades mucho más tempranas que anteriormente, sin ser un déficit de insulina total. Entonces, prácticamente, como dije al principio, en adultos con sobrepeso y obesidad hay que buscarla, y lamentablemente ahora, pues antes era muy raro ver niños con un sobrepeso, ahora es mucho más común.
Y bueno, pues hablando ya de la más común, que es la tipo 2, ¿verdad? Mencionada. Así es. ¿Cuál es el tratamiento que pasan también pues muchas víctimas de diabetes? El tratamiento, tenemos que individualizar al paciente. El paciente, hay que recordar que no son estudios de laboratorio, no son cifras. El paciente es todo en su conjunto. Entonces, se tiene que valorar adecuadamente en la consulta, hacer una historia clínica, preguntarle síntomas, exploración física. Y ya con esto podemos alcanzar saber qué medicamento puede ser más adecuado, ya que el tratamiento de la diabetes no debe de verse como una receta de cocina. No a todos los pacientes vamos a recetarles metformina o glibenclamida. Digo estos medicamentos porque son los más conocidos. Pero tenemos otros, ¿no? Otros que tiran la glucosa por la orina y que protegen corazón y riñón a largo plazo. Tenemos otros que inclusive pueden dar una disminución de peso, siempre pegados a la dieta y el ejercicio. Y bueno, pues ya usted como profesional de la salud y en este mes de conciencia precisamente sobre la diabetes, ¿nos puede tratar un tema relacionado con algún paciente que usted recuerde, sin mencionar nombres, pero que esté pasando por una dificultad relacionada con esta enfermedad? Bueno, hay diversos pacientes que lamentablemente pues llegan ya muy descontrolados, con 10, 15 años de padecer esta enfermedad sin control, y pues ya llegan con una disfunción del riñón, que es una complicación en la diabetes, tal vez llegan con ceguera, tal vez llegan ya con una amputación derivado a la neuropatía diabética. Entonces, pues en estas personas se hace el tratamiento para evitar que tengan cifras muy altas de glucosa, pero no se alcanza el objetivo principal del tratamiento. El objetivo principal del tratamiento es evitar las complicaciones a largo plazo, porque al final de cuentas es para mejorar la calidad de vida del paciente. Y aquí la importancia también de hacerse exámenes para poder detectarlo a tiempo. Y doctor, por última, una pregunta, bueno, pues ya saber cómo prevenirnos de la diabetes. Pues prevención creo que es algo inclusive muy económico para nuestro bolsillo, una buena alimentación. Y lo que siempre le comento a mis pacientes, una buena alimentación, no necesitamos gastar mucho dinero, no necesitas comprar un salmón, no. Es adecuar las cantidades, moderarse y caminata. No necesitamos ir al gimnasio a levantar cientos de kilos, solamente con caminar unos 30 minutos al día por 5 días a la semana es lo que marca la guía, que nos puede ayudar bastante. A ponerlo en práctica. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias, Nayeli, por invitarme. Continuamos con más. Información valiosa para todos, sobre todo ya en estos siguientes meses, es que la comedera está a pedir del día. Unos 10, 15 minutitos de caminata a nadie nos hace daño y vaya que activa el cuerpo y nos beneficia. Vamos a información internacional, información importante porque bastante controversia ha causado esta nota que le voy a dar. Aprueba Italia, ya lo probó, el primer suicidio asistido. Guadalupe Mijangos nos tiene más información. En un hecho inédito desde que el Tribunal Constitucional abrió la puerta en 2019 a este tipo de casos, el Comité de Ética de la Sanidad Pública en Italia avaló el suicidio asistido de un enfermo tetrapléjico de 43 años de edad que permanece desde hace 10 inmovilizado como consecuencia de un accidente de tráfico. Este hombre es el primer paciente que ha obtenido la autorización para ser sometido al suicidio asistido en ese país. El Comité de Ética constató que el enfermo está dentro de las condiciones establecidas por el Consejo para acceder al suicidio asistido, anunció este martes la asociación Lucas Quocioni, que lleva años luchando por la introducción de una ley que regule la eutanasia en esa nación. Esta agrupación explicó que la primera petición se presentó hace más de un año y recibió varias negativas en su tramitación. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Cambiando de tema, el edificio del grupo Clarín, el mayor conglomerado periodístico de Argentina, fue atacado con bombas incendiarias del tipo Molotov, sin que se registraran víctimas ni lesiones personales, según denunció un comunicado del grupo Clarín este martes, que lamentó y condenó el grave hecho. Lamentamos y condenamos este grave suceso que una primera visita vista aparece como una expresión violenta de intolerancia contra un medio de comunicación y esperamos su urgente esclarecimiento y sanción. Según añadió el diario Clarín en su web, un grupo de al menos 9 personas encapuchadas arrojaron entre 7 y 8 bombas Molotov sobre uno de los ingresos del edificio que es sede del diario en el barrio capitalino de Barracas. Cambiando totalmente de reacción, una mujer estadounidense, Cristina Pácala, captó la reacción de su bebé Riley por primera vez
cuando escuchó o logró escuchar luego de que la tecnología pues ayudara. Le aplicaron unos audífonos especiales a este bebecito. Vea cómo reaccionó este bebé. Fue mediante la plataforma de TikTok en donde se dio a conocer este emotivo momento en el que la bebecita, que nació con sordera, escucha por primera vez. Veamos. I debated on whether to post this video of my deaf daughter hearing my voice for the first time. Hearing aids are not some magical fix for deaf people. Deaf people don't need to be fixed. They're just a tool to access sound. But this was a pretty special moment for us. No estoy llorando, se me metió algo a los ojos, señora productora. Ay, es que uno cuando ve este tipo de videos, pues se pone uno sentimental y es bonito ver estos pequeños momentos que hacen la pena estar en este mundo, francamente. Y es la conexión de una bebé con su madre al escucharla al fin y saber que esa es la voz a la que tiene que guiarse y a la que tiene que escuchar, pues ya es una maravilla. Ay, qué bonito. Quiero abrazar a mi beba. Y usted, si tiene a sus hijos enfrente, abrácelos. Y atesórelos porque es lo más bonito que uno puede tener. Ah, ya me descosí. Vámonos con mi compañera Carla Mosigo, quien nos tiene información en tendencias. Muchísimas gracias, Brenda. Excelente miércoles. Y el día de hoy les traigo unos videos que no se los pueden perder. Pero vamos a comenzar nada más y nada menos que con este siguiente video que, híjole, los padres de estos niños vivieron el terror así, a más no poder. Déjenme le platico que el juego mecánico de una feria causó el terror entre los niños que se encontraban sobre él, esto en el estado de Chihuahua. Una falla mecánica provocó que los pequeños quedaran de cabeza, adivine, alrededor de 15 minutos los niños estuvieron de cabeza. Los testigos aseguraron que algunos padres de familia tuvieron que subir al juego para rescatarlos y así pues evitar que los niños cayeran desde lo alto de ese juego, ¿verdad? Aunque una ambulancia estuvo presente, en los videos se puede apreciar que pues hubo pues muy poca acción del personal, ¿verdad? Hasta el momento se desconoce si las autoridades pertinentes acudieron al lugar o si el juego ya fue cancelado, pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. Y usted sabe que aquí en Tendencia siempre le vamos a tener videos de mascotas, sobre todo de perritos. Y mire el siguiente video que no, se va a reír cuando usted lo vea. Le platico que a la vista de todos los presentes, un perro logró subir hasta la cima, hasta lo más alto del templo maya Kukulkán, esto en Chichen Itza. Fue a través de las redes sociales que una mujer grabó el momento exacto cuando el perro subió, mire, así rapidito, sin ningún problema. Aunque en un principio se dijo que era la mascota de algún turista, después se confirmó que pertenece a un clan de perros que viven ahí en la zona arqueológica. Al finalizar el video se puede ver cómo baja de la pirámide y se reúne con sus demás amiguitos este perrito, pero vamos a ver aquí un fragmento de este video que se volvió viral. No.
Y ya por último, le traigo un video que está muy impresionante, más que nada la paciencia que tuvieron las personas de Toyota al realizar esta réplica. Le platico que el equipo de Toyota construyó con Legos una réplica del nuevo modelo de camioneta, el cual saldrá próximamente a la venta en Dubái, con un equipo de 12 personas que usaron más de 440 mil piezas, así, 440 mil piezas de Legos e invirtieron 2.700 horas. Fue como se logró esta hazaña. Personal de la marca de automóviles aseguró que la réplica recorrerá Emiratos Árabes Unidos durante un año. Esto con la finalidad de acercar la marca con los usuarios y llevar un poco de diversión luego de los estragos que dejó la pandemia por COVID-19. Pero vamos a ver aquí el arte que hicieron con esta réplica de la camioneta Toyota. Y esos fueron los videos más virales de este miércoles. Y quiero aprovechar y decirle que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo y que tenga un excelente miércoles. Oye, yo quiero esa camioneta para andar rolando por la ciudad. Muy padre, Carlita, muchas gracias. Ahora vamos a información importante y es que Rafa va a tener una agenda apretadísima este fin de semana y es que ya empieza la liga, la liguilla. Rafa, platícanos solo. Respecto. Gracias, Brenda. Nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes. Hoy arranca la liguilla del fútbol mexicano, arrancan los cuartos de final y los Rayados del Monterrey entran a escena para enfrentar a los rojinegros del Atlas. El conjunto que dirige Javier Aguirre sigue preparándose, entrenó el día de ayer ya con miras al compromiso que tendrán el día de hoy en la cancha del Gigante de Acero. Parece ser que no le va a mover al cuadro Javier el Vasco Aguirre con relación a lo que presentó en el juego de repechaje ante la máquina del Cruz Azul. Le gustó cómo se vio su equipo y parece ser que va a repetir a menos de que cambie de decisión el día de hoy. Habló Rogelio Funes Mori el día de ayer tras la práctica del equipo de los Rayados del Monterrey, que tuvieron práctica nocturna en las instalaciones del Barrial. Y Rogelio Funes Mori habla sobre el favoritismo, aunque Atlas es segundo lugar. Para muchos, Rayados debería de pasar esta llave a semifinales por encima del Atlas por el plantel que tiene. ¿Qué es lo que comenta y qué es lo que opina Funes Mori? Escuchemos. Bueno, sabemos que somos un equipo competitivo. O sea, desde que me tocó llegar acá a Monterrey, esa es la idea del club, ser protagonista de todos los torneos, estar en liguilla siempre y bueno, sabemos que nos vamos a enfrentar a un Atlas que hizo un torneo muy bueno donde hicieron un gran fútbol, hicieron muchos puntos y bueno, sin duda que nosotros nos ponen como favoritos porque, como te digo, somos un equipo fuerte, un equipo que tiene muy buenos jugadores y la exigencia es la que tenemos nosotros y la que nos exige el club, es estar a la altura. 9:05 es el partido y ¿sabe qué? Hay venta de boletos todavía. La gente, pues todavía algunos a lo mejor no les ha llegado el aguinaldo o no han tenido la oportunidad de lanzarse a las taquillas del estadio para comprar, pero Rayados ha anunciado venta de boletos, venta libre en las taquillas del estadio. Allí lo dice, miércoles 24 a partir de las 11:00 para que acudan al estadio o también a través de internet en línea pueden comprar los boletos. Ahí dice precios desde los 440 hasta los 1,250 pesos para ver Rayados contra Atlas, partido de ida de los cuartos de final. Y bueno, también hay encuentro del América contra Pumas, es el otro partido de ida de la llave de cuartos de final. El equipo de Pumas el día de ayer hizo día de medios, atendió a los compañeros de la prensa que se dieron cita en las instalaciones del equipo universitario. Ahí vemos con las medidas necesarias por lo del COVID, hacía distancia, más de 1.5 metros de distancia el jugador de los reporteros, pero pues atendieron a los medios de comunicación y el América pues entrenó también con miras a este compromiso importante de cuartos de final, clásico capitalino. ¿Qué es lo que opina un legendario del América, Cuauhtémoc Blanco? Se le preguntó sobre, pues el América es favorito, ¿no?, al título, primer lugar, ganó la mayoría de los partidos y esto es lo que opina Cuauhtémoc Blanco. Pues
juega bien este América. Igual, ya te dije, a mí no me gustó cómo juega en la América. Aunque les duela, pero pues no me gusta cómo ha jugado. Están en superlíderes, como tú dices, pero la liguilla es otro boleto. Y ahorita no se deben de confiar, aunque Pumas eliminó a Toluca, que era para mí mejor equipo Toluca que Pumas, pero pues le dio la sorpresa. ¿No? Y no le van a meter un susto a la América, entonces... ¿Lo ves viable? ¿Que le vayas a meter un susto a la América? Yo no creo. ¿Pero lo ves viable? Lo veo viable. En la liguilla cualquier cosa puede pasar. En la liguilla todo puede pasar, entonces que no se confíen en los jugadores de la América. Aunque hayan quedado super líderes, pero la liguilla es otro boleto. ¿Qué no te gusta de esa América? ¿Qué no te gusta? Me encantaría que se jugara más ofensivo. No sé qué le pasa, hijo. El equipo no lo veo suelto igual que la selección. No sé, hay buenos jugadores, hay buenos elementos, pero no lo veo esa contundencia. Oye, no lo ves campeón. ¿No lo ves campeón? Yo veo campeón a la América, Monterrey, a Tigres y a León. Como todos en la liguilla hay sorpresas. Ahorita la sorpresa la que dio Monterrey, que todos dan de favorito a Cruz Azul, pero Monterrey tiene un buen equipo y Monterrey es un candidato para ser campeón. Pues ahí está la opinión del Cuau, dice que no ve campeón al América, no le gusta cómo juega su equipo y pone como candidatos por encima del equipo de Cuapa a Monterrey, a Tigres y a León, y por encima de estos a Monterrey. Para Cuauhtémoc Blanco, Rayados es su candidato número uno al título. Pero bueno, en Tigres están enfocados en lo deportivo, en avanzar la llave de cuartos de final, pero también en la cuestión directiva se siguen moviendo, la cuestión de mercadotecnia lo está haciendo bastante bien, y el día de ayer anunciaron una... pues alianza con un nuevo patrocinador que va a dar mucho de qué hablar, y es que como estamos viendo aquí en la pantalla, pues Tigres anunció una alianza con Bitso, que es pues el nuevo patrocinador de Tigres. Es una empresa dedicada a las criptomonedas, que pues van a incluso a regalar un Bitcoin, que tiene un valor, un Bitcoin tiene un valor de más de 1,200,000 pesos. Imagínese usted la cantidad de manera de lo que se maneja de dinero digital. No existe físicamente, todo esto es dinero digital. Incluso así piensan pagarle a los jugadores. Es lo que dice el directivo de Tigres, Mauricio Culebro. Siempre estar a la vanguardia en todas las diferentes áreas. Y son estas alianzas las que nos permiten inspirar a nuestros aficionados desde fuera de la cancha, y también nos permiten ser esos agentes de cambio que ayuden a transformar la industria. Bitso, es un honor darles la bienvenida de nueva cuenta. Estamos seguros que esta alianza será muy productiva en muchas áreas, porque nos permitirá explorar nuevas oportunidades para el club, tales como aceptar pagos en criptomonedas en la tienda virtual, taquilla, así como ver la posibilidad de que nuestros jugadores puedan recibir su salario en cripto en un futuro. Y por qué no, también explorar otras posibilidades dentro del mercado de transferencias de jugadores mediante este mecanismo, entre muchas otras. Bueno, pues ahí Tigres innovando en todo lo que tiene que ver con lo futurista y este tipo de cosas. Y vamos a cambiar de información, porque las Chivas el día de ayer anunciaron la salida de este hombre, Oribe Peralta, un jugador que pasó... Ya no le digo ni siquiera sin pena ni gloria, o sea, pasó desapercibido por el Guadalajara. En 38 partidos metió solamente 2 goles, 38 partidos fueron los que jugó, pero estuvo mucho más tiempo en el conjunto de Guadalajara. Llegó procedente del América y los memes no se hicieron esperar, porque decían en unos memes... Oribe Peralta, cuando estuvo en el América, prometió que nunca iba a jugar con Chivas, y pues lo cumplió, estuvo, pero no jugó prácticamente nada. Así se va Oribe Peralta, un delantero pues emblemático dentro del fútbol mexicano, de selección nacional, pero que en su paso por las Chivas fue un rotundo fracaso. Y bueno, también déjeme le platico lo que se viene, porque está... con todo la Champions League viviéndose la penúltima jornada de la fase de grupos, y bueno, pues resultados sorpresivos. El Chelsea sí se pensaba que podía ganar, pero no golear a la Juventus. 4-0 le pega el Chelsea a la Juventus. Y el resultado de Barcelona jugando en casa contra el Benfica, empató 0-0. Barcelona se va a jugar todo en el último encuentro, donde buscará ante el Bayern de visita un lugar en la siguiente fase. Barcelona está a punto de quedarse fuera en fase de grupos, algo que era antes impensable. El Manchester Cristiano, con Cristiano,
que anda on fire, llegó a 140 goles en Champions, le pegó 2-0 al Villarreal, dentro de los resultados más importantes. ¿Cuáles son los partidos para el día de hoy? Hoy también hay actividad, ahí estamos viendo los encuentros a destacar, el del Atlético frente al Milan, Liverpool frente al Porto, Borussia ante el Sporting y el Real Madrid, que tendrá la revancha frente al Sheriff. Hay que recordar que el Sheriff le ganó al Real Madrid jugando el Real Madrid como local, ahora le toca al Sheriff recibir al conjunto merengue, así que pues el Real Madrid seguramente saldrá con todo a cobrar revancha de aquella derrota. Inter Shakhtar, de los partidos a destacar de este miércoles dentro de la Champions. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Rafa. Y pues bueno, ya estaremos muy al pendiente de los resultados en esta primera etapa de la liguilla. Ahora vamos con Alfonso Pérez. Harto chisme. Información de los espectáculos en esta mañana de miércoles. Gracias por seguir con nosotros, ombligo de semana, muchos dicen, pero bueno, llegamos con la información de lo que sucede en el mundo de la farándula y arrancamos con una noticia que, oiga, desde ayer está dando mucho de qué hablar. No está confirmado, pero el rumor es demasiado grande. ¿De quién estamos hablando? De esta parejita a quienes vemos en pantalla justamente, Andrés Tobar, el productor Andrés Tobar y Maite Perroni. Y es que ya sabemos todo lo que sucedió con esta pareja hace algunas semanas, que encendieron el escándalo después de que confirmaron esa relación, la cual primero había negado, por la cual supuestamente se habían ofendido y por la cual incluso intentaron demandar justamente, pues primeramente por estos disque rumores que decían que eran todos falsos y que después resultó una realidad. Pues ayer se soltó el rumor de que ahora Maite Perroni ya está esperando el primer hijo de ella, obviamente, y también de Andrés, lo cual pues la verdad es que ayer también generó comentarios nada agradables para esta pareja cuando ya más o menos esto estaba pasando un poquito. Pues no, ayer lo supieron una vez más y no se ha confirmado. Ya solamente esperamos la confirmación, porque quien lo soltó en las redes sociales dijeron: espérense porque están a punto de dar la noticia. Así que me imagino que tanto Maite como Andrés ya han de estar preparados y con un casco en la cabeza, porque las pedradas les van a llover al por mayor. Pero bueno, como le menciono, solamente es un rumor, habrá que esperar la confirmación, pero al menos quien lo compartió el día de ayer, la verdad es que es una fuente bastante fidedigna, y bueno, pues estaremos esperando pues el paso de los días a ver si se confirma esta noticia de que Maite Perroni y Andrés Tobar están esperando su primer hijo después de este escándalo de que anduvieron poniendo los cuernos. Qué cosas así en el mundo de la farándula. Vámonos a otra información y platiquemos de doña Carmelita Salinas, o Carmen Salinas, y es que el día de ayer se dio un comunicado a través del estado de salud actual por el cual pasa. Sabemos también que no hay mucha novedad, no hay mucho movimiento en la situación de doña Carmen, y aquí lo estamos viendo en la pantalla. Les compartimos que el día de hoy a la primera actriz Carmen Salinas le practicaron con éxito una traqueotomía y gastrostomía. La intervención quirúrgica se realizó sin complicación alguna y ella se encuentra estable dentro de la gravedad que implica su condición. Agradecemos sus mensajes y les pedimos que continúen orando por su pronta recuperación. Atentamente, familia Salinas Lozano. Bueno, pues como la menciono, desgraciadamente sabemos la situación de doña Carmelita. No hay como un avance positivo. Eso sí, el lado positivo es que tampoco ha empeorado. Hay muchos comentarios en redes sociales, la verdad, acerca de esto. Muchos incluso dicen que ya deberían dejarla descansar. Obviamente no es una decisión fácil para la familia. Ellos están haciendo todo lo posible pues para tener de vuelta sana a doña Carmen Salinas, que de verdad decimos los milagros existen, y esperamos que este sea uno de esos próximamente. Bueno, seguimos el pendiente de doña Carmen Salinas. Y vámonos ahora con más información y platiquemos nada más y nada menos que con estos muchachos que estamos viendo en pantalla, Edwin Cass y Maluma. Hace tiempo, el mes de septiembre, empezaron sus coqueteos a través de las redes sociales de que se querían conocer, que les encantaría trabajar juntos. En algún momento, Maluma lo dijo en una entrevista, es que hay una agrupación que me gusta, ¿cómo se llama? Grupo Firme. Y nombre, eso hizo que estallara la emoción. Edwin Cass, quien pronto también compartió en redes sociales que estaba feliz por lo que había dicho Maluma, que le encantaría conocerlo, que le encantaría trabajar con él. Pasaron días y compartieron la fotografía donde se habían conocido. Ahí dijimos, esto ya amarró. Pues el día de ayer estuvieron compartiendo estas fotografías ya de la grabación de este tema La Bomba, el cual llegará el próximo 7 de diciembre. Prácticamente estamos a pocas semanas de que se estrene. Y bueno, aquí parte de las imágenes que ambos compartieron ayer en el set de grabación. Ahí estamos viendo a Maluma con su sombrero blanco en ese set, como una
cantina y decía atrás la Fonda Juancho. Que bueno, pues así es como se le conoce a Maluma. Justamente esperar el próximo 7 de diciembre para ver el trabajo pues del colombiano y la agrupación mexicana que le está yendo increíblemente, pues musicalmente hablando. Ahí está. Como siempre, lo dejamos bien informado sobre lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Que tenga una excelente tarde. Está muy bizarra esa colaboración de Maluma con Grupo Firme. Luego daré mi opinión al respecto. No, pues es que no ha, me pregunta la productora que dé de una vez la opinión, pues no ha salido. En una de esas sale muy buena la canción y es un hitazo en este diciembre, pero eso no lo sabemos. Entonces, pues bueno, lo que sí sabemos es que aquí están nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales para que usted nos dé su opinión al respecto de esto y todos los temas que le hemos presentado el día de hoy. Ya lo sabe, en Twitter, en Facebook, en YouTube, también a través de nuestra página de internet donde puede estar viendo todas nuestras noticias y usted vaya súper bien informado. Y recuerde tener un excelente mitad de semana. Yo lo veo en un ratito más.